Bienvenidos amigos a su programa de los días miércoles. Recuerden que los miércoles, un miércoles es recuerda y gana y un miércoles es escucha, recuerda y contesta. Hoy toca escucha, recuerda y contesta, en donde ya saben que la dinámica es, pues, proclamamos un texto bíblico, usted lo escucha, pone atención, los detalles, los personajes, los lugares, las cantidades, todos los detalles de la Biblia. Y después yo lanzo preguntas y si usted fue capaz de retener ideas, me podrá contestar. Y si no, pues se equivocará. Así es que para que nuestra mente se agilice, para que seamos capaces de retener ideas, para que conozcamos más los textos bíblicos, porque a veces hay textos bíblicos que se parecen uno con otro, pero son diferentes, pues hoy por eso toca el programa. Vamos a escuchar hoy un fragmento de la Biblia. Estamos ubicados en el Evangelio de San Mateo, de manera especial en el capítulo 15, versículo del 21 al 39. Así es que le pido que ponga atención. Si usted me está viendo ahorita en su sala, en su casa, o va en el transporte, o está en su trabajo, donde usted esté, póngame atención, porque resalte los detalles para poder contestar. Hoy nos va a ayudar un lector aquí del Rosario, Adán. Le voy a dar el lugar para que él proclame la palabra de Dios y después hacemos las preguntas. Jesús salió de allí y se retiró hacia la región de Tiro y de Sidón. En esto una mujer cananea que había salido de aquel territorio gritaba diciendo: «Ten piedad de mí, Señor, hijo de David. Mi hija está malamente endemoniada». Pero él no le respondió palabra. Sus discípulos acercándose le rogaban: «Despídela, que viene gritando detrás de nosotros». Respondió él: «No he sido enviado más que a las ovejas perdidas de la casa de Israel». Ella, no obstante, vino a postrarse ante él y le dijo: «Señor, socórreme». Él le respondió: «¿No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos?» «Sí, Señor, sí, Señor», repuso ella, «pero también los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos». Entonces Jesús le respondió: «Mujer, grande es tu fe, que te suceda como deseas». Y desde aquel momento quedó curada su hija. Pasando de allí, Jesús vino junto al mar de Galilea, subió al monte y se sentó allí. Entonces se le acercó mucha gente trayendo consigo cojos, lisiados, ciegos, mudos y otros muchos. Los pusieron a sus pies y él los curó. De suerte que la gente quedó maravillada al ver que los mudos hablaban, los lisiados quedaban curados, los cojos caminaban y los ciegos veían, y alabaron al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: «Siento compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están aquí conmigo y no tienen qué comer, y no quiero despedirlos en ayunas, no sea que desfallezcan en el camino». Le dijeron los discípulos: «¿Cómo hacernos en un lugar inhóspito con pan suficiente para saciar a una multitud tan grande?» Les preguntó Jesús: «¿Cuántos panes tenéis?» Ellos le respondieron: 7 y unos pocos pececillos». Entonces mandó a la gente recostarse en el suelo. Tomó luego los 7 panes y los peces y dando gracias los partió y se los fue dando a los discípulos y los discípulos a la gente. Comieron todos y se saciaron, y recogieron de los trozos sobrantes 7 espuertas llenas. Los que habían comido eran 4,000 hombres, sin contar mujeres y niños. A continuación despidió a la muchedumbre, subió a la barca y se dirigió al territorio de Magadán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, muchas gracias, Adán, por proclamarnos. El texto que hemos escuchado hoy es el texto que toca hoy, en la misa de hoy,
Si usted ya escuchó la misa de hoy con algún padre, pues se dio cuenta de que lo que acaba de leer Adán es el mismo texto del día de hoy. Pero ahora vámonos a los detalles. Vamos a ver si usted fue capaz de ver los detalles, ¿sí? ¿Qué es lo más importante? Porque a veces hay gente que dice, le pregunta, ¿no? Oiga, usted que ya fue a misa, ¿de qué trata el Evangelio? Y hay gente que dice, ay, pues no sé, pero pues el padre habló bonito. Dice, no es que hable bonito. Es que usted haya escuchado los personajes, los detalles, las cantidades, las ciudades, todo eso. De eso se trata. Así es que si usted puso atención, le voy a hacer hoy 8 preguntas. De cada pregunta le voy a dar 3 opciones y así usted será capaz de responderme, si es que escuchó acertadamente. Pregunta número 1, vámonos, conteste con su familia, con sus hijos, con sus hermanos, con sus papás, con quien usted esté ahorita. Pregunta número 1, lugar donde está Jesús. Lugar donde está Jesús. Repito, opción A, Sodoma y Gomorra. Opción B, Tiro y Sidón. Opción C, Cafarnaún. De estas 3, ¿dónde está Jesús? Lugar donde está Jesús. Así comienza el texto bíblico que hemos escuchado hoy. A ver, por usted, piense, le doy 10 segundos y contésteme. Corre tiempo. 10 segundos. Lugar donde está Jesús. ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde se desarrolla, pues, toda esta escena que acabamos de escuchar? ¿Dónde se desarrolla? ¿Listo? Contestamos. ¿Dónde está Jesús? Opción A, opción B, opción C. Opción B, Tiro y Sidón. Así comienza el texto. Dice el texto de hoy que hemos escuchado, dice, Jesús salió y se retiró hacia la región de Tiro y Sidón. Así es que en ese lugar, Tiro y Sidón, allí se desarrolla todo este pasaje, este fragmento bíblico. Pregunta número 2. ¿De dónde era la mujer que se acerca a Jesús? Repito la pregunta. ¿De dónde era la mujer que se acerca a Jesús? Opción A, de Filicia. Opción B, cananea. Opción C, romana. ¿De dónde era la mujer que se acerca a Jesús? A ver, contésteme. Jesús llega a Tiro y Sidón y entonces en ese momento se le acerca una mujer, ¿no? ¿De dónde es esa mujer? De estos 3 lugares, respóndeme, ¿de dónde es? Opción A, opción B, opción C. Tiene 10 segundos para contestar. Estoy presentando 3 opciones. Dígame cuál es la correcta. ¿De dónde era la mujer que se acerca a Jesús? ¿Contestamos? Opción B, así es, cananea, dice el texto bíblico. En eso una mujer cananea, ¿ya ven? Por eso los detalles son importantes, cananea. Esta mujer que se acerca a Jesús es cananea. Pregunta número 3. ¿Qué gritaba la mujer? Cuando esta mujer se acerca a Jesús, ¿qué le gritaba? Opción A, ayúdame, Señor. Opción B, sufro demasiado. Opción C, ten piedad de mí, Señor Hijo de David. ¿Qué gritaba la mujer? Porque dice el texto bíblico que la mujer llegó gritando, ¿sí? ¿Qué gritaba? 10 segundos para contestar. ¿Qué gritaba esta mujer? Ya sabemos que esta mujer era de Caná, era cananea, pero ¿qué gritaba? ¿Listos? ¿Qué gritaba? ¿Opción A, B o C? Opción C. Dice el texto, fíjense lo que dice. Esa mujer gritaba diciendo, ten piedad de mí, Señor, Hijo de David. Eso gritaba. Entonces, ¿se imaginan a esa mujer desesperada que gritaba y vio a Jesús y le comenzó a gritar? Pregunta número 4. ¿Cuántos llevamos? ¿Vamos bien? ¿Cuántos vamos? Pregunta número 4.
¿Qué tenía la hija de la mujer cananea? ¿Qué tenía la hija de la mujer cananea? Opción A, estaba endemoniada. Opción B, no podía caminar. Opción C, era ciega. ¿Qué tenía? A ver, 10 segundos para contestar. Corre tiempo, ya está corriendo el tiempo. ¿Qué tenía? Porque dice que esta mujer llegó gritando, pidiendo ayuda para su hija. ¿Pero qué tenía su hija? Opción A, B o C. Puede contestar también aquí en los comentarios, ¿eh? ¿Listo? ¿Qué tenía su hija? Dice que tenía opción. ¿Opción qué? Opción A, estaba endemoniada, exactamente. Dice que su hija estaba endemoniada. Por eso esta mujer estaba desesperada, buscaba a Jesús y le gritaba, Señor Jesús, apiádate de mí. Fíjense lo que dice el texto, dice. Mi hija está malamente endemoniada. Ahí está. ¿Qué tenía su hija? Estaba endemoniada. Pregunta número 5. ¿Sí? ¿Cuántos panes multiplicó Jesús? ¿Cuántos panes multiplicó Jesús? Después de que curó y que liberó a esa niña, a esa hija, después Jesús hizo otros milagros. Y ahorita ya estamos ahora en esa época de los milagros. Ahora, ¿cuántos panes multiplicó Jesús? Opción A, 5. Opción B, 7. Opción C, 10. En este texto bíblico, ¿cuántos panes multiplicó Jesús? Acuérdense que Jesús le dice a sus apóstoles, me da lástima a esta gente que ya llevan 3 días conmigo. Hay que darles de comer. Y entonces Jesús pregunta a sus apóstoles, ¿cuántos panes hay? Y los apóstoles le dicen, ¿hay cuántos? Corre tiempo, ya está corriendo el tiempo. ¿Cuántos? ¿Contestamos? Opción A, B o C. B, 7. Aquí está diciendo 7 panes. Fíjense, hay otro texto bíblico donde dice 5 panes y 2 pescados. Pero en este que acabamos de leer hoy, aquí dice 7. Fíjense, dice, le dijeron los discípulos. Les preguntó, ¿cuántos panes tienen? Ellos respondieron, 7 y unos pocos pececillos. No dice cuántos pescados, solamente dice unos pocos, pero sí dice que son 7. En otro fragmento bíblico dice 5 panes y 2 pescados. Aquí dice son 7 panes y algunos peces. Así es que la respuesta correcta es la opción B, 7. Pregunta número 6. ¿Cuántos canastos sobraron? Después de que Jesús da de comer, ¿cuántos canastos sobraron? 10 segundos para contestar. Dice Jesús multiplicó los 7 panes, dio de comer a toda la gente y sobraron ¿cuántos canastos? Ya ve por qué es importante poner atención en los detalles. ¿Listo? Contestamos. ¿Cuántos canastos sobraron? Dice aquí, 7, exactamente, opción A. En otro pasaje bíblico dice que sobraron 12, pero ahí fue donde la multiplicación fue de 5 panes y 2 pescados. Aquí son 7 panes y algunos peces. Y dice aquí que sobraron, dice, todos comieron y se llenaron. Y recogieron los pedazos sobrantes llenando 7 canastos llenos. Así es que son 7 los que sobraron. Pregunta número 7. ¿Cuántos hombres comieron? ¿Cuántos hombres comieron? Fíjense, estoy hablando de hombres, solamente de varones. ¿Cuántos comieron? Opción A, 2,000. Opción B, 3,000. Opción C, 4,000. En este texto bíblico, ¿cuántos hombres comieron? 10 segundos para contestar.
¿Listo? ¿Qué? ¿Cuál es la respuesta? ¿A, B o C? Opción C, 4.000, exactamente. Dice el texto bíblico, fíjense, dice, los que habían comido eran 4.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Por eso, puros varones eran 4.000. En otro pasaje bíblico, donde se habla de los cinco panes y los dos peces, ahí dice que eran 5.000, pero aquí son 4.000. Y pregunta número 8. Vamos con la última pregunta. Pregunta número 8. ¿Hacia dónde se fue Jesús después? Después que hizo la multiplicación de los panes, después de que curó a la hija de la mujer, a la muchacha que estaba endemoniada, ¿hacia dónde se fue Jesús? Opción A, hacia Galilea. Opción B, hacia Cafarnaún. Opción C, hacia Magadán. ¿Hacia dónde se fue Jesús? Cuando acabó de hacer milagros, de hacer curaciones, ¿hacia dónde se fue? 10 segundos para contestar. A veces me da risa que los niños mejor contestan mejor que los adultos, porque los niños ponen a veces más atención. Respondemos, ¿hacia dónde se fue Jesús? Opción C, hacia Magadán, dice el texto bíblico. Después despidió a la gente, subió a la barca y se dirigió al territorio de Magadán. Ahí se fue Jesús. Así es que 8 preguntas, ¿cuántas contestaste bien? De esas 8. Si las 8, tienes 10. Y si no, pues la calificación que te toque. Pues qué bueno que podemos aprender de la Biblia de una manera didáctica. Este video puedes ponérselo a tus hijos, a tus niños de catecismo, a tus grupos parroquiales, a tus grupos apostólicos, con la única finalidad de evangelizar. Así es que ayúdame compartiendo este video, dándole like, suscribiéndote a mi canal, Padre José Antonio Román Baena, en Facebook, Padre José Antonio Román Baena, y en TikTok, Padre José Antonio Román Baena. Haz algún comentario, compártelo. Y te agradezco a todos los que me están viendo, por los que ya se sumaron a este proyecto de Bendición Mochila. Y si tú todavía no te sumas a este proyecto, te invito a que lo hagas. Lo que buscamos es ayudar a que los niños, cuando regresen a clases, ayudar a sus papás con un poco de los gastos, dándoles útiles escolares y dándoles alguna mochila. Así es que todos aquellos niños que desean seguir estudiando, con este proyecto serán beneficiados. Si tú quieres unirte a este proyecto, que en cuanto los niños regresen a clase les vamos a entregar los cuadernos, los útiles, los colores, los juegos geométricos, los plumas, los sacapuntas, todo eso lo verás a través de mi canal de YouTube. Y si quieres sumarte a este proyecto, aquí va a aparecer la cuenta, los datos al cual puedes sumarte donando, para hacer más grande y beneficiar a más niños en este proyecto, Bendición Mochila. Pues que Dios te bendiga en este video de hoy de Escucha, Recuerda y Contesta. Quiero invitar los amigos al proyecto que cada año lanzamos, que se llama Bendición Mochila. Este proyecto ya lleva 2 años que lo hacemos con la ayuda de Dios y con la ayuda de ustedes. ¿En qué consiste este proyecto? Ustedes ya saben que cuando acaban las clases, aquí en nuestros pueblos de la parroquia, tratamos de ayudar a los niños que tienen el deseo de seguir estudiando. A veces es muy difícil darle a todos los niños, porque pues, son demasiados, son muchísimos, pero vamos seleccionando a escuelas o a pueblos para regalarles, donarles un paquete de útiles escolares y una mochila. Por eso este proyecto se llama Bendición Mochila, porque es una bendición, es un regalo de una mochila o de útiles escolares para que ellos sigan estudiando. Yo te agradezco porque años pasados me has ayudado y yo te he dado cuenta de lo que se ha hecho. Ustedes han visto en los videos que yo he sacado, cuando estamos regalando, estamos distribuyendo a los niños de diferentes lugares. Pues este año 2024 queremos hacer lo mismo. Los niños ahorita están de vacaciones ya, pero Dios mediante, en agosto, en cuanto empiecen las clases,
llegaremos a sus colonias, a sus escuelas y donarles este regalo. Yo quisiera que este año, por primera vez, salgamos también de nuestra parroquia. Me he dedicado solamente a la parroquia, a los niños de los pueblos de aquí de la parroquia, pero tengo el deseo de ir más allá. Hay pueblos vecinos que no me pertenecen a mí en la parroquia, pero yo veo niños de bajos recursos que necesitan nuestro apoyo. Así es que si Dios nos lo permite, este año, aparte de apoyar a los niños del pueblo, también saldremos a donde no me toca como parroquia, pero nos necesitan. Si quieres ayudar a este proyecto de Bendición Mochila, te dejo los datos. Recuerda que es a nombre de la Asociación Civil Buscando el Cielo. Esta asociación fue creada para ayudar. Puedes hacer tu donativo al siguiente número. La cuenta bancaria es de Santander, Banco Santander. La cuenta es 22-00-08-81-21-5. La repito, 22-00-08-81-21-5. Aquí aparece en la pantalla o la clave interbancaria. A veces cuando vas a depositar te piden número de cuenta o clave interbancaria. La clave interbancaria es 01-45-40-22-00-08-81-21-57. Esa es la clave interbancaria. A nombre de Buscando el Cielo A.C., que significa Asociación Civil. Ahí puedes hacer tu donativo para este proyecto de Bendición Mochila. Y si por algún motivo, a la hora que tú vas a donar o a depositar o a transferir, no te aceptan estos datos, porque a veces, por alguna situación, dicen no se puede, sobre todo porque a veces algunos bancos se ponen muy duros con las asociaciones civiles, puedes mandar un WhatsApp a este número, al +52 756 108 2309. Un WhatsApp. Y me puedes decir, este teléfono lo contesto yo. Me puedes decir, padre, quise ayudar, pero por alguna razón en el banco no me permiten. Y entonces te doy otra forma en la cómo tú puedes ayudarnos. Gracias. Unamos fuerzas para que este año 2024 volvamos a realizar este proyecto de Bendición Mochila para ayuda de los niños que quieren seguir estudiando. Te daré respuesta, te mostraré lo que estamos haciendo con la confianza que me tienes. Que Dios te bendiga y gracias por unirte a este proyecto.